Rancho Don Soto y el clúster ecoturístico y cultural de Monseñor Noel Semón agradecen a la provincia y al país por el éxito de la tercera feria ecoturística y cultural Rancho Don Soto Bonao RD 2016. Actividad única en su clase. Y este año te invitamos a compartir con nosotros de una nueva versión, la cuarta feria ecoturística, cultural y deportiva Rancho Don Soto Bonao RD 2017. Del 14 al 16 de julio mostraremos al mundo nuestro potencial como provincia ecoturística, la misma esencia, nuevos elementos, porque en materia de ecoturística y cultural Bonao lo tiene todo. Ven y sé parte de la experiencia. El caballo gana por hacerlo todo bien. ¿No me has dicho que el sueño tuyo algún día es tener un caballo de paso fino? Prepárese, no se mueva, porque lo que viene de seguro le hará brincar de sus asientos. Acompáñenos a seguir disfrutando en la ruta del Spectrum por Guía Ecuestre Internacional. En el gran campeonato Potrancas y Yeguas en este Spectrum Internacional 2017. 6 ejemplares de extraordinaria calidad se muestran en competencia, hacen el corte y están dispuestos los señores jueces para evaluarla. De aquí sale la gran campeona, la campeona reservada de este gran Spectrum. Vamos a ver de mecánica, de velocidad, de compensación, en un balance en su tren anterior y su tren posterior. Vemos sostenimiento, sonoridad, la marcación del paso fino y al mismo tiempo vemos la energía y la naturalidad de estas 6 yeguas y potrancas que en competencia se encuentran. Nosotros entendemos que hay 2 ejemplares cabeza de lote por todo lo anterior dicho, pero sobre todo por la velocidad que han impreso en el recorrido. La posición de cabeza, la quietud de sus ancas y el conjunto, a nuestro entender, habrán de ser las campeonas y la campeona reservada. De todas maneras, la decisión está en manos de los señores jueces responsables de los laudos finales. Fueron los momentos culminantes para ver quién se lleva esta manta tan preciada, diseñada por nuestra artista amiga de Colombia, Manuela Echeverri, para llevar y ser entregada a la yegua campeona de este Spectrum 2017. Buenas noches a todos. Este es el evento de campeonato de yeguas de paso fino. Good evening, everyone. This is the Classic Fino Mare Championship. Tuvimos un grupo de yeguas, se nos presentaron a la competencia estas 6 yeguas
Llego a que cuando hicieron el recorrido inicial, los requerimientos de la clase, cumplieron con la marcación del paso fino. Eso les dio el derecho de ir al recorrido individual y hacer las pruebas adicionales. We had a group of six mares in this class. Mares that when we did the initial class requirements, we all could hear them, they were clear in the paso fino gate, that they earned the right to do the individual work-off and participate and move on to the competition. Hemos sido bien estrictos con la marcación del paso y hemos estado evaluando esto, no solamente en la tabla de resonancia, lo juzgamos también en la pista blanda. Hemos evaluado a este nivel de competencia, el nivel de adiestramiento. Recordemos una cosa, estamos ya evaluando en esta categoría yeguas que van a ser las futuras que son las reproductoras de hoy, y definitivamente tenemos que evaluar también los detalles que van a definir el futuro de la raza. We have been very strict judging the paso fino gate, but also not only on the sounding board but also on the rail. We also are looking at those training the abilities that these mares display, and also we are thinking that these mares are going to contribute to the future of the breed, so we are also evaluating confirmation details. Vamos a poner por favor en movimiento el ejemplar que se nos va a quedar fuera del marcador, el ejemplar con el número 593, por favor. 593. Let's move, please, entry number 593. Un ejemplar que ustedes lo pudieron observar a principio de la competencia, buena energía, buena marcación, pero recordemos, luego de la prueba individual, fue el ejemplar que recibió mayores ayudas en esa prueba individual, y ustedes pudieron escuchar en esas últimas dos pasadas, luego de ese trabajo individual, la yegua pierde la calibración de ritmo, no se escucha clara, tenemos que penalizarla ante yeguas que sí cumplieron a través de toda la competencia. A ella con mucho gusto la despedimos con un fuerte aplauso. This is the mare that when the class started, she had good definition of the paso fino gate, but when we did the individual work-off, she received a lot of aids on the circles, losing that continuity of gait, and she confirmed that when she went on the sounding board, she was not clear in gait. She earned the right to do the work-off, but in this class, she was penalized for that. She will not occupy any placements. Siguiendo la misma línea de conversación, pongamos en movimiento, por favor, la yegua con el número 416. 416. Una yegua rítmica, una yegua buena, una yegua que en comparación con la otra recibió menos ayudas en los círculos, pero la comparamos con yeguas que nuevamente en los giros, la yegua en ocasiones se nos remete un poco, ahí pierde la continuidad. Ustedes lo pueden observar, quizás el ejemplar más joven en esta categoría recibió menos ayudas, estuvo más clara en la definición, pero nuevamente en los giros en ocasiones nos tiene una intermitencia. A ella con mucho gusto la mención honorífica de esta categoría. Entry number 416, more defined gait in comparison to the mare that didn't place. But if we remember the individual work-off, on the circles, the mare lost a little bit of that continuity. She goes under her body and lifts her head a little bit, and in that moment, she loses continuity of gait on the circles. But again, a good mare for her, the honorable mention. Y pongamos en movimiento, por favor, el ejemplar con el número 461, por favor. Una yegua nuevamente muy buena, una yegua que estuvo calibrada en todo momento, de buena definición en el paso fino. Evaluamos nuevamente la figura de 8 y ustedes recuerdan, miren, observen lo que ella está haciendo ahí en ese momento. En ocasiones ella nos peca con la cabeza y ahí, en ese pequeño instante, pierde continuidad, pierde la marcación nuevamente. No es solamente la tabla de resonancia, evaluamos el recorrido completo en la arena. Y no nos cabe la menor duda, ustedes la escucharon clara, sonora, de buena pisada, buena energía, una yegua natural. Nos peca ante yeguas que mantuvieron una mejor continuidad a través de la competencia. Para ella con mucho gusto, la cinta del cuarto lugar. Entry number 461, participant, very natural, very gated horse, with very good energy, very good quickness of footfall. Small detail, occasionally she moves her head down, and at that point,
when she moves her head down, she loses that continuity of gait on the circle, specifically in the figuring. For this reason, she had to be penalized against mares that did not commit that fall. You can see her there on the rail. Again, this is not only the sounding board, and that's where she lost a little bit of points. But without a doubt, a mare of good quality for her fourth place. Estuvimos comparando tres yeguas. Estas yeguas, luego del trabajo individual, nosotros como jueces consideramos que las yeguas estaban parejas en el trabajo, en la figura de 8, en la marcación del paso fino. Por eso hicimos una prueba adicional y movimos estos tres ejemplares. Sin duda alguna, ejemplares buenos, ejemplares de alta ejecución en el paso fino, tres ejemplares de buena velocidad de ritmo, tres ejemplares que se mantuvieron consistentes en la prueba individual y en la tabla de resonancia. Fueron pequeños detalles los que diferenciaron esta competencia. Vamos a mover por favor el ejemplar con el número 591, por favor. 591. Un ejemplar que no nos cabe la menor duda, ustedes lo escucharon claro, hizo una buena figura de 8. Cuando hicimos la comparación y evaluamos los cambios de dirección en la comparación final, este ejemplar en ocasiones tuvo dificultad haciendo ese giro. Se nos mantiene un poco, no nos gira el cuerpo completo y tarda más en regresar al riel. También, si recordamos la última pasada por la tabla, en ocasiones el ejemplar se nos descompensa de su tren posterior y pierde esa tonalidad del paso fino. Ahí es donde ya pierde puntaje ante dos yeguas que definitivamente estuvieron claras, sonoras y precisas. Pero sin ninguna duda, una yegua de gran calidad, para ella con mucho gusto, la tercera posición. Entry number 591 did a very nice workoff, very clear and gait. When we did the final workoff and the final comparison, she gave a little bit of advantages when we talked about the execution on the turns, on those reverses that we did. Also, if we remember the final sounding board also, occasionally she loses that balance on her hind quarters and is there where she doesn't have the same musicality of the gait, and she lost a little bit of that cadence, but without a doubt, a mare of good quality for her third place. Y pongamos en movimiento, por favor, las dos yeguas que nos quedan a fondo, la yegua con el número 249 y la yegua con el número 351. Definitivamente, cuando hablamos de dos yeguas que de su posición de cabeza, hablamos del nivel de adiestramiento, hablamos de la ejecución en los giros. Vamos a girar ambas yeguas y ustedes pueden notar, por favor, giren las yeguas. Vamos a girar las yeguas. Cambio de dirección. Ustedes observen la naturalidad con que ellos mantienen esta ejecución en los giros, manteniendo ese tren posterior compensado con elasticidad y el mismo nivel de energía. ¿Cuál fue la diferencia? Recordemos la última pasada por la tabla. Hay una yegua de mayor ejecución, de mayor estilicidad en su tren posterior, de mejor posición de cabeza y definitivamente en esa última pasada ejecutó con mayor ritmo, mayor frecuencia de batidas. No nos dejó ninguna duda, con alta energía. La yegua campeona de esta categoría es la yegua con el número 351, la yegua con el número 249, un merecido campeonato reservado. Entry number 351 and 249. Two entries and two participants of great quality. Look at the headset, look at the execution. You saw the turns, how they maintain that balance and that continuity of gait on the turns. But there was without a doubt a mare that maintained a higher frequency of beats when we heard the final sounding board, with a lot more energy throughout the final workoff. For this reason, entry number 351 is the grand champion of the Spectrum 2017, entry number 249, reserve grand champion. Thank you very much. Honorable mention, awarded to entry number 416, Colombiana de AR Kansas, owned by AR Kansas Pepper Farm. Fourth champion, entry number 461, Mercenaria del Cristal. Dali Gomez de Guaynabo, Puerto Rico, the owner. Third champion, entry number 591, Maraquita de Besilu. Besilu Collection from Micanopy, Florida, the owners. Reserve Spectrum champion, entry number 249, Aniversario de LM. Hospitalio Jose Torres, Central Islip, New York. Ladies and gentlemen, your 2017
Spectrum International Champion. And by unanimous decision, entry number 351, Lunita de Milagro. Elvidio Núñez, the third de San Juan, Puerto Rico, the owner, presented to you by José Díaz. Como lo vieron, amigos, como lo han visto, seguro lo han disfrutado. Luna del Milagro deja su impronta en esta arena del Tropical Park. Una yegua que entró y salió al igual que en la clase. Magistral conducción de José Mano Santa Díaz. Ella respondió en cada uno de los comandos que él pidió. Así, el ejemplar se comporta y se alza con el laudo de la gran campeona de este Spectrum 2017. En la segunda posición, aniversario de LM, con una inteligente, apropiada, sabia conducción de uno de los grandes maestros, Juan Jimmy Espino. Sus riendas, sus manos, sus pies se sintieron en la silla y aniversario respondió para alzarse con una mecánica de suavidad, de finura y de belleza que le acompaña en su caja con la cinta del gran de la gran campeona reservada. Maraquita tercera de Vecilú obtiene la tercera posición y nosotros felices y contentos de poder llevar esto a todos ustedes. Gracias por el favor de la compañía y nos vamos a ver en otro evento que será también único, especial y para la historia. A paso fino, firme y seguro, desde el Tropical Park Arena, Miami, Florida. Yo soy Rafael Chique Chávez y nos vemos en un próximo contenido. Porque a paso fino, firme y seguro, la ruta, gracias a él, continúa.